semana. IBM no vendió ninguna de estas máquinas, sino que las alquiló, y tenían que pasar mantenimiento una vez al mes, aunque se encontraran en un campo de concentración, como los de Dachau y Buchenwald. Este es un contrato típico entre IBM y el Tercer Reich, instituido en 1942. No es con la filial holandesa ni con la filial alemana, sino con la corporación IBM de Nueva York. Da la casualidad de que me sé la historia y hablé de ella más de una vez con el viejo señor Watson. Yo estaba allí en ese momento. El señor Black simplemente no entiende los años 30, y no estoy diciendo que Watson no supiera que el gobierno alemán usaba tarjetas de perforación. Probablemente lo supiera, después de todo tampoco tenía muchos clientes. Pero Watson no quería hacerlo, no porque pensara que era inmoral, sino porque Watson, con un sentido muy agudo de las relaciones públicas, pensó que era arriesgado. No debería sorprendernos que la lealtad que tienen las corporaciones a los beneficios supera la lealtad que tienen hacia cualquier bandera. Un informe del Departamento del Tesoro revela las 57 corporaciones que mantienen relaciones comerciales con enemigos oficiales de Estados Unidos, incluidos terroristas, tiranos y regímenes despóticos. You can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism. This man makes it his job to study these things. Well, for one thing, avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism. Para los grandes negocios, el despotismo era muchas veces una herramienta útil para asegurar los mercados extranjeros y el logro de beneficios. Uno de los generales de la Marina estadounidense más condecorados, Smedley Darlington Butler, ayudó por su cuenta a pacificar México para las compañías petrolíferas norteamericanas, Haití y Cuba para el National City Bank, Nicaragua para la compañía bursátil Brown Brothers, República Dominicana por intereses azucareros, Honduras para las compañías de fruta estadounidenses y China para Standard Oil. Los servicios del general Butler también fueron demandados en Estados Unidos en los años 30, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt intentaba librar al país de la miseria de la depresión mediante empresas públicas, regulaciones más severas y la explotación de las corporaciones de aquellos días. More power to you, President Roosevelt. The entire country's behind you, thrilled with hope and patriotism. Pero no todo el país apoyaba al populista presidente. Una gran parte de la élite empresarial despreciaba todo lo que representaba la política del New Deal de Roosevelt. Y así, en 1934, un misterioso grupo de conspiradores intentó implicar a Smedley Butler en un plan de traición. El plan, como outlined to me, was to form an organization of veterans, to use as a bluff or as a club at least, to intimidate the government. Pero el contubernio empresarial había elegido al hombre equivocado. Butler estaba harto, según él, de ser un gánster para el capitalismo. I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American people, under subpoena to tell what I knew of activities, which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. Finalmente, el Comité del Congreso encontró pruebas del complot para derrocar a Roosevelt. Según Butler, entre los conspiradores se encontraban algunas de las corporaciones más importantes de Estados Unidos, como J.P. Morgan, DuPont y Goodyear. Como bien saben hoy en la empresa de neumáticos Goodyear, las corporaciones no necesitan un golpe de Estado para dominar al gobierno. Las corporaciones ahora son globales, y por ello los gobiernos han perdido parte del control sobre ellas, con independencia de que las corporaciones sean o no de fiar. Hoy día los gobiernos no tienen el poder que una vez tuvieron sobre las corporaciones y la influencia que tenían hace 50 o 60 años. Y eso ha supuesto un gran cambio. Los gobiernos se han visto impotentes comparado con la posición en la que se encontraban.
El capitalismo hoy manda sobre las alturas más elevadas y ha desplazado a la política y a los políticos como los sumos sacerdotes y oligarcas dominantes de nuestro sistema. Así que el capitalismo y sus principales actores y protagonistas y los presidentes de corporaciones han obtenido un poder y libre acceso inusuales. Con esto, no es que niegue la importancia del gobierno y de los políticos, pero ellos son los nuevos sumos sacerdotes. En 1998 fui invitado a Washington D.C. a una reunión que había sido convocada por la Agencia de Seguridad Nacional llamada Critical Thinking Consortium, Consorcio de Pensamiento Crítico. Estaba en aquella sala y, mirando hacia un lado, tenía a la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, la DEA, el FBI, aduanas y el Servicio Secreto. Y al otro lado, Coca-Cola, Mobile Oil, GTE y Kodak. Recuerdo que en ese momento me sentía allí como en el epicentro de la industria de la inteligencia. Aquello era de verdad. No es que la línea estuviera borrosa, sino que no había ninguna línea. Y para mí aquello lo decía todo sobre lo mucho que se consultaban y cómo cooperaban la industria y el gobierno. Mientras, 34 naciones de Occidente se reúnen para elaborar el borrador del Acuerdo de Comercio Exterior, el cual sentará las bases para privatizar todos los recursos y servicios imaginables. Miles de personas de cientos de organizaciones de gente corriente se unieron para oponerse. El presidente de la Cámara de Comercio de Canadá descarta los ataques en las calles. Para ellos, los 800 millones de ciudadanos americanos hablan con una sola voz. I was looking yesterday at the statements at the inauguration, the opening ceremony. What an extraordinary progress over the last 15 years when you heard such open, a common language. Yes, and from the most developed to the least, it was extraordinary that now that we see the benefits of trade, more and more people want to buy it. Absolutely. Because we do realize that it helps everyone, from the poorer to the better off. So a lot of these countries are not saying we want to get off, they want to get on. Exactly. So no one wants out. Everyone wants in. Yeah. Anyway, well done. So, thank you. Happy to see you. So far, so good. Good. So far, good. Inside, and this is all outside, so that's the way it is. So what do you think when you look at all this? Well, I think it's too bad that this has erupted. Let's see. Si es necesario tener alguna medida de responsabilidad, sí. Y creo que la comunidad empresarial lo reconoce, pero esa responsabilidad está en el mercado, en sus accionistas, en su percepción pública y en la imagen pública que están proyectando. Si las compañías no hacen lo que deberían estar haciendo, van a ser castigadas en el mercado y eso no lo desea ninguna compañía. No tienes que confiar en el gobierno. Tienes que confiar en intentar crear estructuras en el mercado que incentiven a las corporaciones a hacer lo correcto.
Hay un nuevo mercado. Estos chicos no están ahí porque el gobierno les ponga una pistola en el pecho, o porque hayan leído de repente un libro sobre la meditación trascendental y la moralidad global.